Sì, io vi rubo pochissimo tempo, volevo soltanto, per prima cosa, beh, io ho qua un piccolo oggetto che mi ha regalato un fratello indigeno che adesso ci segue dal mondo spirituale, che è qualche anno che ci ha lasciato nella sua forma terrestre, perché volevo ricordare in questo mese che purtroppo stiamo superando in maniera più o meno difficoltosa tutti, ricordarci di tutte le persone che a causa di questo problema ci hanno lasciato, alle persone che stanno soffrendo per queste perdite, alle persone che ancora stanno soffrendo perché hanno i parenti, gli amici, o comunque qualsiasi essere umano a cui stanno pensando ancora in ospedale o che stanno lottando, perché era importante, secondo me, fare un momento di riflessione su quello che si sta succedendo per decidere come vorremmo che fosse il mondo nel momento in cui tutto ciò finisse. Voglio innanzitutto ringraziare tutti i nostri volontari dello Spirito del Pianeta che stanno facendo anche questo fantastico lavoro, che lavoreranno per tutto l'anno per tenerci in connessione con i nostri fratelli indigeni e anche fra di noi, perché tutti noi siamo indigeni. Sono tantissimi, siete tantissimi, è bellissimo condividere con voi questi momenti, sia come volontari, ma anche come persone che sono in connessione, che hanno capito e che sanno quanto è importante la connessione per noi, per tutti gli esseri umani e per il pianeta, perché siamo tutti un'unica cosa. E queste sono tra le cose che ha voluto sempre raccontare lo spirito del pianeta. Per cui grazie mille per essere, grazie mille per essere in connessione con tutti noi, per condividere, per costruire assieme a noi un mondo migliore. Vorrei farvi un grande abbraccio a tutti voi perché vi vogliamo tantissimo bene, per esserci e per condividere con noi. Grazie mille e grazie a Endocchi per aprire questo primo momento con tutti noi per condividere questa sua conoscenza, questa sua fratellanza. Grazie fratello, a presto e Grazie a te. Ciao a tutti, hola a todos, es un verdadero gusto estar aquí con ustedes, aunque sea de lejos, ahorita tenemos que acostumbrarnos a estar así un poco lejos. Mi nombre es Abraham Endocchi,
Yo soy de la Ciudad de México. Mi nombre dentro de mi tradición es Yaoteca Cuicapique, que quiere decir el guerrero que desciende, que hace cantos. Es un gusto que se haya organizado este encuentro. Verdaderamente agradezco mucho al Espíritu del Planeta, a esta asociación tan grande que hace que nosotros estemos cerca. Para nuestros abuelos y para muchas culturas, los cuatro vientos son muy importantes. No voy a hablar de decir eran, no, son importantes. Porque todavía estamos vivos, todavía estamos aquí, todavía, gracias al dador de la vida, estamos presentes y nuestra cultura está muy presente. Ahorita quiero decirles que nosotros siempre nos orientamos, es decir, sabemos dónde está el oriente, en este caso el este. Y ahorita yo estoy viendo para el este, para donde está Italia. Decidí hacerlo así para hablar enfrente de esta computadora, para hablar enfrente de esta pantalla, pero para hablar de frente a mis hermanos que se encuentran allá. Y hacia ese rumbo, siempre les mando mis bendiciones y mis agradecimientos por tantas cosas que he vivido en ese lugar. Y que ahorita, en esta situación que estamos pasando, yo tenía 30 días que no me vestía, que no me ponía mi atuendo de danza. Nosotros estamos acostumbrados a cantar durante toda la noche, los sábados, y dormir una hora, a veces cuando podemos dormir, y cuando no, así salimos después de cantar toda la noche, salimos a danzar todo el domingo. Ahorita todas las actividades están paradas. Es algo que tenía mucho tiempo que no sucedía. Tuvimos la invasión en 1519 y pues separaron nuestras actividades, separaron nuestras creencias. También vino una epidemia de la viruela. Mucha gente de la nuestra murió. Después tuvimos un movimiento de independencia, movimiento de la revolución, el movimiento de la guerra cristera, en el cual el gobierno en 1926 quiso parar toda creencia religiosa. Y también nuestras tradiciones se vieron afectadas con todo esto. Y seguimos nosotros aquí. Después de esto, probablemente después de 1929, que para todo esto de la guerra cristera, que también nos afectó a todos nosotros, a todas nuestras creencias, porque tenían que esconderse para realizar todo esto. Y aquí en el 2020, después de casi 100 años, otra vez nuestras danzas se tienen que parar de manera pública, pero por esta situación a nivel mundial. Yo cuando me enteré que allá en Bérgamo estaba el problema muy fuerte, cada uno de ustedes se me vino a la mente y en el corazón. Y de saber que yo he estado allá por 5 veces compartiendo y aprendiendo mucho de ustedes, muchísimo de todos mis hermanos que están en Malasia, en Rapa Nui, en Australia, en Alemania, en Escocia, en todos esos lugares tan grandes, tan bonitos, donde tenemos familia. Y es un sufrimiento para el corazón esto. Pero ahora quiero decirles que esto a nosotros como cultura nos vino a enseñar mucho, muchísimo. Ahorita tenemos el tiempo para limpiar nuestros altares, para arreglar nuestros trajes, para aprender más cosas. Tenemos que aprender el idioma, las artes, las danzas, los toques del tambor. Tenemos que aprender muchas cosas.
y ahorita usando estas armas que son el internet, este programa, hemos tenido encuentros con la gente también para explicarles cosas que muy probablemente nunca se habían explicado por esta vía en internet. En Estados Unidos hay muchos danzantes, muchísimos grupos de danza. Ellos han realizado grupos en Facebook llamados prácticas de cantos, prácticas de danza. Son encuentros de la palabra. Cada día, a esta hora, hay alguien conectado, transmitiendo en vivo, enfrente de su altar, con su sahumador prendido. 2 semanas atrás, se hizo algo que, para mí, yo siento que nunca se había realizado. Se dio un llamado en internet que el viernes de hace 15 días, a las 9 de la noche, todos teníamos que estar conectados con nuestro fuego. Se hicieron cantos. Nuestro pueblo se unió. Tal vez como hace mucho no se unía. En esa noche de oración, cada uno en su cuarto, en su altar, en sus oratorios, estuvo prendiendo el fuego y rezando, y prendiendo el fuego y pidiendo por toda la humanidad. Yo pienso que ahorita llegó esta enfermedad y esta situación, pero nosotros ya estábamos enfermos desde hace mucho tiempo. Nosotros habíamos olvidado de estar conectados con nuestra madre tierra. Ya lo hemos visto en videos de internet, que los mares se están limpiando. Los animales están regresando a la naturaleza, a las calles, porque nosotros les robamos ese espacio. Pero ahorita podemos ver que todos estamos... Porque hay gente que habla, ha acceso al micrófono, están haciendo mucha diferencia. Sí, aquí lo siento. Per piacere. Ok, excusa, vaya avanti. No, sí. Sí, estaba diciendo que ahorita ya estamos... ancora se siente un micrófono, Nacheso. Ho perso. ¿Aspettiamo un attimo? Ya, penso che... Hai visto veramente, passo tutti, vediamo se riesco a spegnere il mio... Io vedo tutto spento. Ah, va bene. Vado avanti. Vai. Y en este momento que el dador de la vida ha permitido que suceda esto, consideramos que es por algo. Y es para que los humanos tomemos conciencia de qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que debemos de aprender? Y es un momento muy difícil, de verdad, para todos. Pienso que para todas las culturas. Como les digo, estamos habituados a danzar todos los fines de semana. Y ahorita yo me pongo mi traje, mi atuendo, y sé que no puedo salir a danzar, o no debo salir a danzar para cuidar a mi gente. Pero puedo hacer mucho desde aquí, mucho. La primera, rezar, meternos en una verdadera conexión con nosotros mismos, de ver nuestros errores, qué estamos haciendo como personas,
como danzantes, como indígenas, después de que hacemos ese repaso en nosotros mismos, vamos a ver qué es lo malo que estamos haciendo adentro de nuestras ceremonias, adentro de nuestros ritos. Es de humanos equivocarse y lo sabemos. Y para mí es una bendición, es algo muy bonito, porque no somos perfectos. ¿Qué es lo que nos da la oportunidad de decir, perdóname, me equivoqué? Tenemos que estar todos juntos, todos unidos en este momento y siempre. Yo agradezco que desde ya hace muchos años, y uno de los detonantes, uno de los inicios también más fuertes, fue el haber ido por primera vez en el 2012 al Espíritu del Planeta ahí con ustedes, porque me di cuenta de la grandeza del mundo. Probablemente no estemos todos los indígenas del mundo en ese lugar, pero sí gran parte del mundo se encuentra en ese momento. Todos somos hermanos, todos comemos juntos, todos platicamos con diferentes idiomas, pero no sé cómo nos entendemos. ¿Por qué? Porque la sonrisa es universal. El corazón es universal. Y gracias a estos encuentros, ahorita yo les puedo decir que estoy aquí enfrente de mi altar. Porque yo me debo de conducir siempre enfrente de mi altar, como les digo, aquí de frente a ustedes. Yo les puedo decir que en mi altar tengo muchas cosas que me han regalado, que han llegado, que he comprado. Pero les puedo decir que en mi altar tengo esto que me regaló Johnny en el 2012. Este viene de la Merleta. Este viene de donde ustedes viven. Y todo esto son conexiones muy grandes. A lo mejor no se necesita algo material para conectarse. Pero cuando uno tiene un pedazo de madera que esculpió Johnny, al cual le mando saludos, no sé si me esté viendo, pero quiero decirte, hermano, que aquí está en el altar y está en representación del pueblo de Italia. De Italia también tengo este San Francisco de Asís que me ofrendaron, me regalaron hace un año. Estuve en Asís en el 2019, un lugar hermoso. Una persona con tanta conexión con nuestra madre tierra, con los animales, con el dador de la vida. Él a lo mejor necesitó de estar en la cárcel para entender. Y ahorita que lo estoy pensando, también nosotros estamos en una cárcel a como estuvo él. Y espero de verdad, y hablo personalmente, que tengo que entender más acerca de lo que debo y quiero hacer. En mi altar también tengo un pedazo del Moai que está ahí en Kyuduno, que hicieron mis hermanos los Rapa Nui. Este es mi altar, que tiene muchas cosas, y desde aquí siempre les mando a ustedes las bendiciones, los mejores pensamientos. Siempre mi pueblo está muy acostumbrado a abrazar, siempre. Siempre mi pueblo es muy cariñoso. En este momento que no podemos tener contacto físico, o no lo debemos tener, con mis padres yo los veo una vez a la semana y no tenemos contacto alguno. He visto solamente a 3 personas, las cuales tampoco hemos tenido contacto y cuesta mucho trabajo. En este momento nos damos cuenta cuánto vale un abrazo. ¿Cuánto vale decir te quiero? ¿Cuánto vale llegar? Por ejemplo, allá en Italia que llegamos y nos abrazamos. Es algo bien grande, que son hermanos que vemos cada 2 años, cada año, cada 5 años. Unos ya no nos hemos visto más,
pero nos mandamos mensajes. Ellos nos avisan de la ceremonia que están haciendo, en dónde se hace, a qué horas, y tratamos de conectarnos. De veras, es un verdadero placer el estar aquí con ustedes, que se abran estos espacios, que sea el inicio de estas pláticas tan grandes. Y bueno, desde mi cultura yo les puedo decir que nuestros abuelos, como varios de ustedes ya lo saben, estaban muy conectados con los cuatro elementos. Nosotros tenemos el oxígeno, que es el viento, que podemos respirar. Tenemos nuestro fuego, que es nuestra temperatura corporal. Tenemos nuestra tierra, que son los huesos, y el agua, que está en el 65-70% de nuestro cuerpo, así como lo es el planeta. Debemos estar en conexión con todo eso, de pedir al dador de la vida que nuestros elementos estén conectados, estén equilibrados, porque mucho depende de estar bien. Esto yo sé que al estar escuchando, al yo estar viendo también, que no sé a cuántas personas esté yo hablando, pero sé que es un mensaje que te dice, bueno, la vida continúa y así debemos continuar. Limpiarnos las lágrimas de este golpe que nos ha dado la vida. Pero ahorita, en este momento, podemos decir que estamos bien. No sabemos si mañana alguno de nosotros va a enfermar y ya no se le va a poder ver más. Y no quiere decir que perdió la batalla si pasa eso. Quiere decir que así tenía que suceder. Por eso también yo los invito, verdaderamente, nuestros abuelos respetaban mucho a los ancianos. Como algunos de ustedes lo saben, yo soy doctor. Yo soy gerontólogo, veo a los ancianos. Estoy viviendo la enfermedad de muy cerca. Tengo que cuidarlos a ellos. Decidí estudiar eso porque, como les digo, mi cultura tiene le da mucha importancia a amar a los ancianos y preguntarles. Hace un mes falleció uno de los jefes, que falleció de 50 años por complicaciones de diabetes. Esta persona hizo libros, hizo discos, compartió mucho, fue a Estados Unidos a enseñar. Él se llamaba Gabriel Hernández Ramos. Y se fue, mi compadre Gabriel se fue, pero dejó muchas enseñanzas. Y también una de las enseñanzas fue que yo tuve la fortuna de estar con él en varias ocasiones y preguntarle muchas cosas. En este momento tenemos que valorar el aprender, y cómo se aprende preguntando. Porque dicen, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntamos. Y nuestros ancianos en este momento, por esta enfermedad, tanto el niño como el anciano se puede ir. Pero ahorita, quien está padeciendo más son los ancianos. Y si ellos se van y nosotros nunca preguntamos, nos vamos a quedar sin conocimiento. ¿Y nosotros qué vamos a dejar a los niños? Es decir, sí, así se hacía, así era. Y que me pregunten, ¿pero cómo se hace? No sé, nunca pregunté. Momento de que debemos de tomar más en cuenta todas esas enseñanzas que nos ha dado esto. Dentro de nuestras creencias hay una energía llamada Tlazolteot. Tlazolteot viene de Tlazoli, que es basura, por así decirlo, basura. Y Teot, energía principal o principio creador. Esta energía que se llama Tlazolteot es una recicladora. Convierte
algo malo en algo bueno. Pienso que la energía de Tlazolteo está en este momento porque con la presencia de este virus, que sabemos que poco a poco, o esperemos que a pasos agigantados pierda fuerza, con la presencia de este virus, hemos aprendido a que de esas malas situaciones, en vez de estar viendo la televisión, en vez de tener miedo, en vez de tener pánico, en vez de que nos valga, decir, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer conmigo mismo? ¿Qué voy a hacer con mi cultura? ¿Y qué voy a hacer con todos los indígenas de todo el mundo? Porque esto me está enseñando que pertenezco a un mundo. Es una pandemia. Indoki, dicei que habíamos perso. Te perdimos, Indoki. ¿Estás? Ayuto. Gracias. Sí, sí, ci siamo persi tutti. Non so cosa è successo. Va bene. Ok. ¿Ci siamo? Sì, sì. Sì, io sì. Stavi spiegando in Doki che abbiamo perso nel classupeo, credo che si dice così, questa energia che da qualcosa di brutto si trasforma in qualcosa di nuovo, in che questo momento è quello che sta succedendo. Ah, va bene. Ok, te lo dije in italiano, disculpa, ¿quieres que te lo diga? Sì, no, sì, ho capito. Entendiste, perfetto, disculpa. Sì, esto nos está enseñando, esta presencia de este virus nos recuerda algo que es lógico, que solamente tenemos un planeta para vivir, que tenemos que cuidarlo y tenemos que cuidar a nosotros mismos. Quien ha estado aquí en la Ciudad de México, aquí saben que hay muchas máquinas, muchos carros y aquí hay mucho tráfico. Y algunas de las veces estamos estresados. Ahora no hay mucha gente. Yo soy uno de los que tiene que salir a trabajar, a afrontar de alguna manera esto, como les digo directamente. Y yo les puedo decir que la gente es más amable. La gente te deja pasar, la gente te pide perdón si se equivoca, está cambiando. Verdaderamente que los humanos somos muy raros, somos muy extraños, porque necesitamos de estos golpes de la vida para entender muchas cosas. Y saber que cada día, cada minuto, cada instante es una enseñanza. Y ya no sé, no sabemos todavía cuándo vayamos a regresar a las ceremonias. No se puede saber. No tenemos un estimado. Pero ahora les puedo decir que el día en que se termine todo esto, va a ser una satisfacción tan grande llegar a la danza, llegar a abrazar a mis niños que no los he podido ver ni abrazar, a los cuales les enseño y les he estado enseñando por videos en WhatsApp y de sobrellevar esta distancia, que es algo que nos enseña que tenemos que estar también con nosotros y aprender a estar solos para valorar lo que es hacer una ceremonia juntos. Yo los invito a que siempre, si está dentro de sus posibilidades, prendan un fuego sagrado. ¿Y cuál es un fuego sagrado? Tomar una vela
sea chica, sea grande, de cualquier tamaño. Y decir que esta luz ilumine al mundo entero y a todos mis hermanos. Que todo aquel necesitado tenga lo que le falta. Y en un fuego así, estamos conectados. Porque el fuego es una energía primigenia en la cual, con solo observarlo y poner nuestro pensamiento en el fuego, podemos conectarnos con cualquier parte del mundo. ¿Y por qué no? Del universo. Y encendamos luces. Estas luces, tenemos la creencia que llegan a las estrellas, lo sabemos. Y las estrellas le dicen al dador de la vida nuestras peticiones. Y el dador de la vida nos manda la respuesta a través de las estrellas para saber qué vamos a hacer, cómo podemos afrontar todas las situaciones. Ahora también, muchas veces, hasta que no sucede algo malo, estamos rezando. Esto nos ha venido a enseñar también como cultura a que debemos de rezar, debemos de agradecer cada momento antes de pedir. Porque hemos sido tan ricos durante tanto tiempo, hemos tenido la libertad de salir a danzar, la libertad de salir a la calle, la libertad de encontrarte un amigo, estrechar su mano, el abrazarte, el estar cerca de él, y no nos habíamos dado cuenta de esa riqueza. Ahora que no puedes hacerlo, ya te dan más ganas de hacerlo, ¿no? ¿Por qué nos tienen que suceder esas cosas? Por eso estemos siempre en conexión, siempre, siempre en conexión. Ahora, en este momento, estamos aquí en México, bueno, en las cuentas de nuestro calendario, nuestros abuelos tenían 18 meses de 20 días, que son 360 días. Durante estos 18 meses, ya pasamos el primero, que se llama Tlacahualo, que es la venida de las aguas, lo que dejan las aguas. Y en este segundo mes que estamos ahorita, empezó el día 21 de abril, se llama Tlacaxipehualistli. Este mes llamado Tlacaxipehualistli quiere decir esto: el cambio que se da en la gente. Durante esta época, aquí en México Tenochtitlan, de este lado, en este lugar donde vivimos, y claro, en otras partes del mundo pasa de otra manera y a diferente tiempo, pero en este momento nuestra madre tierra está cambiando de piel. Hay una energía que no son dioses, recordemos, no son dioses, son energías. Se llama Xipetotec. El señor Xipetotec está representado por un hombre que se le está cayendo la piel. Y cuando llegaron los invasores, dijeron: no, es un sacrificio, es todo. Recordemos que la historia no está bien escrita, ¿verdad? Xipetotec es la regeneración de todo. Como decimos, la madre tierra cambia de piel. Ahora, de estar en el invierno que estábamos, entró la primavera el día 21 de marzo. Ahora los árboles están echando sus hojitas, el maíz está germinando, los que sembramos, acabo de sembrar maíz hace semana y media. Los campos están llenando de flores,
y más ahora que no está la presencia humana así, tan presente. Porque ahora que está prohibido estar afuera, o no debes estar afuera, ¿quién va a estar allá afuera para cortar árboles? ¿Quién va a estar allá afuera para contaminar los ríos? ¿Quién va a estar allá afuera para dejar basura en los mares? Pero nosotros desde aquí, aunque no salgamos, podemos cantar y dirigir nuestro canto, nuestra oración, nuestro pensamiento hacia el mar, hacia la lluvia, las cascadas, los ríos, la naturaleza. Y de ver tras de una computadora, ahora que lo podemos hacer, porque qué regalo es tener estos medios de poder vernos, de poder escucharnos, porque sientes que la persona está cerca de ti, aunque sabemos que está a kilómetros de distancia. Hace un mes, mi hermano Isaac, que es un danzante de Querétaro, vive en Berlín, hicimos una ceremonia, él la organizó, hubo personas de Berlín, hubo personas de Italia, que son danzantes, así como nosotros, de Inglaterra, de España, de Queréndaro, de aquí de Querétaro, a 3 horas de aquí, y de México estuve yo. Cada quien tuvimos un momento para hacer un canto, y lo bonito y lo que me encantó es que también mi hermano Jamie de Australia estuvo conectado, y él hizo un canto con sus instrumentos. ¿Y por qué conozco a Jamie? Por el festival. ¿Por qué conozco a Luis? ¿Por qué conozco a Mike? A todos. Ayer hablé con Mike. Nos mandamos mensaje seguido. Taina, ¿cómo estás? Bien, Taina, estamos bien. Te mandan muchos cariños, así, así. Todos esas muestras de cariño son luces prendidas. Eso hace que mi cuerpo se mantenga bien y en equilibrio. Y eso malo que yo tenía, ese sentimiento de pánico, de miedo, cambie y se transforme en armonía, se transforme en salud. Y ahora que estamos pasando por este momento de Tlacaxipehualistli, del cambio que se da en la gente, porque las estrellas están puestas para que nosotros hagamos ese cambio. Los únicos que no queremos hacer el cambio somos nosotros. Por eso tenemos que trabajar fuertemente. En este momento quiero que sepan que están en mis oraciones, hoy y siempre. Y deseo con todo mi corazón rojo en el cual viven, que este humo sea para sus personas. Y que en este momento estoy dirigiendo a Italia este humo sagrado, y con este humo, con este humo les digo cuánto los extraño, cuánto los quiero, cuánto quiero que estén bien. Y agradezco por todos los momentos que los he visto a todos y a cada uno de ustedes, que los he estrechado y abrazado, que he aprendido alguno de ustedes su idioma, alguna palabra. Estoy muy contento, estoy conmovido de saber que mis hermanos están en este momento rezando en otra hora, en otro lugar. Y así como yo estoy rezando por ellos, por sus familias, yo sé que ellos están rezando por todos nosotros.
y que ahora nos estamos hermanando más todos y lo debemos de hacer. Debemos de dejar a un lado todas las diferencias, cualquier diferencia. Y pienso que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos de muchas cosas que nos hemos hecho mal. Parlo en italiano, un attimo così. Grazie, grazie a Dio, ringrazio tanto Dio per essere un danzatore della mia cultura, per essere un indigeno. Sono molto felice per avere questa famiglia di questo pianeta, perché tutti insieme abbiamo diventato una famiglia così grande, così bellissima, che sempre dice la verità. Grazie, grazie a tutti. Y ahora hablo en español. Deseo con todo mi corazón que todos ustedes estén bien, que todos ustedes crezcan, que crezcamos todos como personas. Les mando un abrazo grande y recuerden que esta espiritualidad que tiene el pueblo mexica, el pueblo azteca, no es diferente a la que tienen ustedes. No es nada diferente. A lo mejor el idioma sí es diferente. Nosotros hablamos el náhuatl y ahora hablamos el español también. Yo no tengo nada contra esta lengua española, porque así, cuando yo era chico, me arrolló mi mamá cantándome canciones en español y yo le pude entenderlo. Con este idioma he conocido a mucha gente y he entendido a más gente. Todos los idiomas son hermosos. Es algo que a lo mejor hace muchos años no entendía, del por qué renegaba un poco del hablar español. Porque decía, ¿y por qué no hablo náhuatl? ¿Por qué no hablo lo que hablaban mis ancestros? Ah, porque ahora puedo hablar dos. Puedo hablar español y puedo hablar náhuatl. Hoy paro un poco la su lengua, porque me piace tanto. El suono, el tapire, soy parole, es muy bonito para mí. Y la espiritualidad es presente, está presente no nada más en nuestra cultura. Estamos presentes en todos, en cada ser humano. Unos usan el humo, otros usan el eucalipto, otros usan otros inciensos, otros la hoja de la coca, muchas cosas que usan los indígenas, el palo santo, que todo tiene el mismo objetivo. Y ahora les puedo decir con gran orgullo, estoy muy orgulloso de mi pueblo, hablando de aquí de México, porque aún así como mexicanos somos de, no, es que yo quiero hacer las cosas, y es que las voy a hacer porque las voy a hacer. Ahorita mi pueblo está entendiendo que tenemos que cuidarnos. Está cantando en sus altares, y a lo mejor muchos no lo hacían tan seguido, o no lo hacíamos tan seguido. Se están compartiendo canciones, se están compartiendo información, se están compartiendo juegos antiguos, se está compartiendo en este momento mucho de lo que no se había compartido. Y tenemos el tiempo para estudiar. Cuando regrese otra vez la danza a las calles, a las montañas, vamos a regresar más preparados y más conscientes, y vamos a saber qué fue lo que hicimos mal para ahora tratar de hacerlo mejor. Y de saber que cada vez que veamos a nuestra gente, vamos a aprovechar cada momento, y cada vez que veamos a un anciano, le vamos a preguntar
cualquier duda que tengamos. Porque el tiempo apremia. El tiempo es... La verdad, no sabemos. Porque el tiempo es muy rápido y tenemos que aprovecharlo. No sé si quieren hacer una pregunta. Si Bolete Fare, ¿cuál que lo manda de la mia cultura, de... ¿No lo son? ¿Per vía chat? ¿Facciamo per vía chat? ¿O come? ¿Laura o Sara o Ivano? No so, mi sembra che Sara è partita, non ce l'abbiamo più. Ah. No, no, ci sono. Okay, stavo. Okay. E quindi facciamo le domande o... Sì, un secondo che sto finendo di scrivere in inglese. Ok, sì. Allora, sì, se ci sono delle domande... Per cortesia vi chiedo di scriverle nella chat di gruppo, così che Laura possa leggerle a Endoki. Io ci sono, se volete scrivere io traduco a Endoki. Dove dice chat sotto, ragazzi, per chi non l'ha visto, lì potete scrivere. Fatto a mano alle piume per avere una connessione più forte con l'universo, perché l'energia arriva dello alto, quindi arriva alla nostra testa e va via tutto quello che non è buono, che è cattivo, va via per la fuera de nosotros, para sale para después entrar la energía buena de la Madre Tierra con nosotros y limpiarnos. Tenemos nuestros escudos ceremoniales. Espera, Endoki, digo del capo, okay. El copricapo. Bueno, quiero ver. El copricapo que se llama Quetzalcopili, ¿justo? Ajá. Certo. Es fatto di piume. Perché? Perché le piume fanno il collegamento dell'universo. Attraverso le piume arriva l'energia del cosmo al nostro corpo per purificare. In questa maniera tutta l'energia negativa noi la possiamo dopo buttare attraverso le nostre danze, attraverso i piedi, quindi tutta la negatività noi ci purifichiamo con questa energia che entrano dalle piume, passano per tutto il nostro corpo e le buttiamo a terra attraverso le nostre danze. E okay. Hai una pregunta? Lago? Sí, dice un saludo Endoki. ¿Cómo es la situación coronavirus en México? Nino. Ah, Nino. Chao, Nino. Ahorita, bueno, yo tengo que, como médico, tengo que. ¿Parlo piano o parlo así, como siempre? Y hablas y total, después nosotros traducimos en simultáneo. Va bien. Sí, escuchemos que... cocina. Uh-huh, sí. Ok. Yo como médico tengo que estudiar los artículos cada día, tengo que ver las conferencias del gobierno y ahora vamos en unas cifras, pues ya va creciendo, esto va creciendo. Estamos en una fase que se llama fase 2, pero ya vamos a entrar en una fase que es la tercera fase, que dijeron los estimados hace 2 días... de que se iban a contagiar aproximadamente 26 mil personas aquí en México como país. Déjame traducir este pedacito. Sí. Bueno, no sé si tú ti sapete que yo soy médico y como médico yo lo obligo de hacer de las estadísticas. Noi como medici dobbiamo avere un controllo un pochino più accurato della situazione. In questo momento siamo in una fase che non è molto buona, che è la fase 2, però la cosa più brutta è che adesso stiamo per entrare in questi giorni alla fase 3. La fase 3 è molto critica perché si stima che sicuramente si contageranno 26.000 persone, più o meno è quello che si calcola per le statistiche che abbiamo fatto fino adesso. Okay. E
Y aquí está, como les digo, las calles están vacías, la gente no está saliendo mucho, pero como en todos lados, hay gente que no entiende y sigue saliendo, sigue haciendo fiestas, y eso no es bueno. Come in tutte le parti, la gente non dovrebbe uscire, siamo in quarantena come voi, però ahimè non tutta la gente lo capisce e c'è gente che ancora continua a uscire, c'è gente che continua a fare delle feste e quindi questo no favorisce a nessuno. E sì, entonces esa es la situazione che sta succedendo ahorita qui in Messico. Questa è la nostra situazione qui in Messico. Y por eso no podemos hacer, hablando de nuestra cultura, no podemos hacer ceremonias, te paran, te cancelan la ceremonia, no podemos hacer las reuniones, tampoco se debe a puerta cerrada en una casa porque no se debe hacer. Per quello che anche noi abbiamo smesso di fare le nostre cerimonie, perché ovviamente non possiamo trovarci, non possiamo uscire, e neanche farle a porte chiuse, perché siamo i primi a dire che non dobbiamo farlo, perché non si deve fare. Entonces también todo lo estamos haciendo por vía internet, todo es así, y también es muy bonito verlos a ustedes cómo están en sus videos que suben a Facebook y a todas las redes sociales. De verlos come stanno, bueno. Sì, questo si dovrebbe ripetere dappertutto e per quello le reti sociali, cioè i social network, fanno vedere come stiamo tutti e che lui gli piace, si emoziona quando ci vede a tutti noi in Facebook, tutti quei video che si fa, che come stiamo vivendo la quarantena. Les enseño un poco del arte plumario che facciamo, parlando dei trajes, del... Ok, vi voglio continuare a insegnare qualcosa dell'arte delle piume, che è una arte per noi veramente. Scusami Laura, Indoki, mi pare di vedere che c'è qualcuno che ti ha chiesto qual è il tuo ruolo all'interno della comunità azteca. Il mio, che cosa? Il tuo ruolo. Cos'è quello? Qual è il tuo ruolo dentro della comunità azteca? Ah, ok, molto bene. Yo soy, dentro de la danza tenemos varios cargos, se llaman, como cargos militares, por así decirlo. Existían unos que es antiguos, Tlacoscalta, Teriacanqui, varios. Ahora, pues, después de la invasión cambiaron un tanto los nombres, mucho los nombres, y ahorita yo soy un soldado. Un soldado, yo llevo ahorita, ya voy para 22 años en las danzas, en las tradiciones. Yo tengo 37 años y en algún momento llevé un cargo en un grupo. Pero yo cuando salgo de ese grupo también dejé el cargo. Pero ahorita yo soy un soldado, es decir, soy uno más de los que están haciendo esta labor de la danza. A mí siempre me ha interesado mucho el idioma. Las artes, el enseñar a los niños el idioma, que ya se está dando mucho eso. Para traducir, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, gracias. Como entiendes un poco el italiano, si me equivoco en algo me corriges. Va bene, negli anni sempre nella comunità azteca ci sono stati dei ruoli, i ruoli che hanno dei nomi particolari e che sono cambiati negli anni. Io in questo momento ho da 27 anni, 27? 27 años, que eres soldado. 22 años danzando. Da 22 años que sono un soldado prácticamente de la danza. Yo represento este ruolo. No me acuerdo más que más dijiste. Okay, yo dentro de la danza, yo soy un compositor. Hay más compositores. Ok, dentro del ballo de la danza, yo sono anche uno que compone anche como altri tanti. Y a lo mejor no somos muchos compositores, pero sí hay más compositores que hacemos cantos con tambor, con nuestra guitarra conchera. Ci sono diversi persone che compongono o con il tamburo o con la loro chitarra, cioè ci sono diverse forme di comporre. Y seguimos enseñando en varios grupos, también dentro de la labor. Siempre
a veces el decir, soy jefe, yo no soy jefe, pero es decir, si eres jefe pues y no trabajas, pues no está bien. Y a lo mejor no eres nada, pero trabajas, pues es lo correcto. Entonces, a veces esos cargos, pues los dejamos un poco afuera para darle más importancia a la labor de las personas. Cierto, ¿no? Y la jerarquía la cerchiamos de lasciar un po' fuori, porque tante volte uno dice, yo sono il capo, ma non ti comporti come tale, no sei un capo. E magari uno che non è il capo fa molto di più di uno che se lo fosse. Quindi, per noi queste gerarchie le abbiamo un po' lasciato da parte. Pero siempre respetamos las decisiones claro, sí, pero jefes. Se respetan las funciones de uno, justamente. Endo, que acá te agradece mucho, dice, estoy muy contenta por saber que en tu país también las personas están cambiando y que son mucho más gentiles. Espero que esto suceda en todo el mundo. Ragazzi, tutti potete andare a vedere la chat, perché è la chat di gruppo, così io non devo tradurre in italiano. Hola Endoki, muchas gracias por tu mensaje, grazie del... Ok, questo lo dico in italiano. Grazie per il tuo messaggio, dalla concezione messicana di uguale maniera ringrazio che stai parlando della situazione attuale del paese. Grazie a tutti i compagni del festival. Ok. Grazie. Qualche domanda specifica per Endoki, così se no lui continua a parlare del suo arte piumario? Ok, habla de las artes de las plumas. Ok, perfecto. El arte de la pluma se llama amantecat, es el amantecayot. Y se llama esta... amantecayot el arte de la pluma, lo escribo. Amantecayot. Uh-huh. Y este amantecayot es un arte que tiene mucho tiempo. Desgraciadamente es un arte que pocas personas las hacemos. No todas las personas, no sé las estadísticas, pero no sé, yo considero que uno de cada 1,000 hace algo de pluma. No sé, a lo mejor estoy equivocado, pero no muchas personas lo trabajan. El micrófono cerrado. No tutte le persone lo lavorano, questo arte delle piume, che si chiama mantecaio. ¿Sí? Sí. Y sí, estaba diciendo que bueno, nosotros lo trabajamos y toda esta pluma es, buscamos la manera que sea pluma de aves vivas o aves que mueren de una causa natural. Queste piume no matamos, noi le prendiamo dalle avi, pero devono essere che siano vive o che siano morte per causa naturale, non le cacciamo. Questo l'ho fatto, bueno, se llama chimali. Es un escudo de plumas. Se puede ver así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, un peluche. Ah, bene. Cueste del Tlaloc. Cueste la pioya. Cueste chimali, un escudo. Ah, più o meno come 18 años, più o meno que lo fa que lo fatto. Oh, es un escudo que tiene 18 años. Sí. Ah, vale, sí. Porque hay gente del mes. Este es otro escudo de plumas, igual. Todas son colores naturales, no está pintado nada. Todo es fatto con productos naturales, no hay niente de pinturas sintéticas. Igual también los colores de las plumas son naturales. Si se puede ver los colores de las plumas. Anche i colori delle piume son naturales. Y vamos a ver cómo pinta las plumas el dador de la vida. Adesso farò... De este lado es azul. Y de este lado es amarillo. E questo è una piuma che ha dipinto il datore di vita, che da una parte l'ha fatta blu e dall'altra parte l'ha fatta gialla. Endoki, scusa. Ho un... da che uccello proviene quella piuma? Esto es de guacamaya, Arara Macao y el papagallo que pues, me perboy, ¿no? Sí. ¿Es cierto? Sí, sí. Uh-huh. Sí, guacamaya. Endoki, hay una pregunta. Dime. Preguntan que de tu ser danzador, de ser bailarín y ser médico, ¿qué fuerza te da? O sea, ¿cómo se combinan estas dos funciones? Es...
es muy bonito porque yo, hay danzas que tienen que ver con el trabajo de parto, que te enseñan, por decir, una de las variantes de la danza de paloma, habla precisamente de esto. È molto bella questa domanda perché appunto noi abbiamo delle danze, per esempio c'è una danza che parla, che si fa quando una donna deve partorire. E quando io nel 2005, per prima vez atiendo un parto, quando stavo io studiando mi quinto anno di medicina. Nel quinto anno di medicina, nel 2005, quando io stavo studiando. Atiendo mi primer parto. Faccio il mio assisto al primo parto. Sí, y hago estoy así enfrente de la mujer para recibir al niño y veo cómo es la vida de grande y de saber que recuerdo que uno de mis jefes decía que de un lado está Quetzalcóatl y del otro lado está Mictlantecuhtli. Essere lì di fronte a questa donna che doveva partorire e star per prendere questo bambino, mi è venuto in mente un mio capo che mi aveva insegnato che da una parte c'era Quetzalcóatl e dall'altra parte Mictlantecuhtli. E quando il niño nasce e aquí en la Fontanella si chiama, hay una cruz, prácticamente hay una cruz que cuando pasa por el canal de parto, esa cruz se cierra, se conjunta, queda un poco abierto y después se cierra. Cuando, como tutti sappiamo, cuando el bambino está per nascere, sapete que en la testa c'è questa croce, ¿no? Que cuando está passando, è aperta, ma nel momento che passa per questo canale del parto, si chiude questa fontanella, che noi la chiamiamo fontanella. Y se sale el niño, gira solo, libera su hombro, libera el otro hombro y de saber cuando el bebé nace y respira, es porque Quetzalcóatl hace... En el momento que el bimbo está naciendo, no sé si voy a haber podido ver, pero el bimbo nace da solo, prácticamente lui esce, si gira, fa passare una spalla, fa passare l'altra, y en el momento que el bambino respira, es Quetzalcóatl que le da un soffio. Y precisamente por eso nosotros agarramos ese aliento, porque lo vemos así. ¡Ah! Y lloras. È per quello che noi quando si nasce prendiamo quell'alito, quel soffio e buttiamo fuori quella voce che è quando noi cominciamo a respirare. E se Mictlantecuhtli gana, agarra e le hace, no deja respirar o no deja vivir al niño. Invece se vince l'altro, non fatemi ripetere il nome, Mictlantecuhtli. Fa il contrario, inspira, quindi toglie il soffio e questo bimbo potrebbe anche non vivere. Però se logramos nacer, se logramos estar aquí y Quetzalcóatl nos da ese aliento, quando nosotros morimos o cambiamos de cuerpo, hacemos esto. Le damos el aliento a Mictlantecuhtli. E per quello, se noi riusciamo a vivere e prendiamo questo alito, quando noi dovremo morire o cambiare il nostro corpo, nel momento che espiriamo, le diamo questo espiro all'altro. E tutto eso, quando io vedo desde anatomia, de la formazione delle venas, arterias, nervios, los números de los huesos craneales, los huesos de la... De la esquina, de la esquina. Sí, de la, sí. Si quieres traducir, Laura. Per quello quando io studio, guardo, devo vedere, vedo le ossa del cranio, le ossa della schiena, tutte le ossa. Y bueno, me doy cuenta que todos los números que tenemos en las articulaciones, en los huesos, son números que nuestros abuelos usaban en sus cuentas calendáricas. Tutti questi numeri che noi abbiamo dentro nelle nostre ossa, le nostre articolazioni, tutto
Plutocho ya erano numeri che i nostri antenati usavano nel loro calendario, nei loro conteggi. E ora essere un tlacatisit, un tepatiani, che se può dire così nel nostro idioma náhuatl, è una gran responsabilità perché è la salute igual delle persone. Aquí en México, Tenochtitlan, en nuestro pueblo como cultura, ya había cirujanos, eran unos cirujanos grandísimos, ¿no? Muy, muy buenos. Noi comunque ya nella nostra cultura, i nostri antenati già erano dei medici, magari non si chiamavano medici, però facevano anche degli interventi di chirurgia, erano grandissimi chirurghi. Quindi hacían, combinava tutto. Hacían operaciones de corazón, hacían operaciones de cerebro, hacían muchas cosas. Facevano interventi al cuore, alla testa, al cervello, quindi facevano tantissime cose. Y ahora es muy bonito, a mi parecer, porque muchos de mis amigos, desgraciadamente, están muy estresados. Están muy, muy estresados. Io credo che è bello questo perché io me ne rendo conto che tanti dei miei amici che sono molto stressati. E mi dicono, perché tu sei così felice? E mi chiedono, perché sono così felice? Mi chiedono, come mai io sono così felice? E les digo, pues perché llevo a cabo la spiritualità della danza. Porque viajo, porque conozco, porque me gusta mucho enseñar y compartir. Porque yo porto con me la espiritualidad de la danza, porque viajo y porque puedo condividir esto. Por quello sono felice. Y no me gusta ser un esclavo del trabajo. Soy muy comprometido en mi trabajo porque a veces no puedo salir de viaje porque tengo que ir a ver a mis pacientes. Scusa perché mi è entrata una telefonata. Scusa, cosa hai detto? Sì. Dimmi, che ho spento il telefono. Dimmi. Sì, algunas veces no puedo salir de viaje porque tengo que ver a mis pacientes. Soy muy, muy comprometido con mi trabajo, pero no soy esclavizado a mi trabajo. Io mi considero una persona che mi piace essere con i miei pazienti, sono una persona che viaggio, che sta sempre in contatto con i pazienti, però non mi considero uno schiavo del mio lavoro. Porque el ser esclavo, eres un prisionero de ese trabajo. Y a mí mi trabajo, yo no soy ningún esclavo porque amo mi trabajo y porque lo combino con mi danza. Yo creo que el no sentirme esclavo es porque apunto puedo perfectamente condividere questo mio lavoro con la mia danza. Y sí, sería ese mi respuesta. Esa es mi respuesta. Allora, qui c'è una mano alzata, non so, è un dispositivo Huawei, potrebbe essere Nino, credo. Vuoi dire qualcosa? Ti tolgo... Lo deve scrivere in chat, se può. Ho scritto ma non risponde, probabilmente non riesce ad accedere. Le abbasso la mano, va bene, magari lo hanno fatto per provare, come tanti. Ok, e appunto c'era un'altra domanda... che credo tu abbia risposto adesso, che era appunto quanta forza ti dà il tuo essere danzatore nel tuo lavoro, quindi nel tuo sì. Essere medico. Sì, sì, esa fue la pregunta che le hice. Ah, ok, aparte, allora no, stavo scrivendo. Sì. Aspetta un attimo, le stavo spiegando a un niño un adolescente di 15 anni. Que vino aquí a la casa para grabar unas alabanzas hace unos días. Y de lejos, porque no tenemos contacto, pero bueno. Le estaba yo explicando que me fijaba mucho en la luna. Y porque desde hace mucho tiempo me fijo en la luna. Y pues sabemos cómo se ponen las cosas en luna llena y todo eso. Entonces ya sabía más o menos cómo iba a estar la cosa en los hospitales, el trabajo, según la luna. Claro, le spiegavo a un bambino di 11 anni, ovviamente tenendo le nostre distanze, che era venuto a cercare del materiale, che io guardo molto la luna e con la luna io so già, perché noi sappiamo leggere la luna,
come sarà l'andamento di tante cose. Infatti io già sapevo come sarebbe andato tutto nell'ospedale perché me lo avevo letto già nella luna. Y aún así, antes cuando estaba estudiando, llegaba yo con mi ropa de médico llena de sangre y llena de muchas cosas. Y llegaba y me cambiaba así enfrente de todos, me cambiaba, me quitaba la pijama quirúrgica y me metía el atuendo. Yo también, cuando arrivavo dall'ospedale, che arrivavo con la mia divisa tutta sporca, anche sporca di sangue, io, vabbè, arrivavo, me la toglievo e, vabbè, cercavo di purificarla. Y y sí, me ponía el atuendo después de quitarme el uniforme y no había dormido nada. Entonces, me daba mucha fuerza el salir muy cansado del hospital cuando estaba estudiando medicina, bien cansado de a veces 48 horas de no dormir, pero a darle a la danza. Quando tornavo a casa toglievo la divisa che era sporca, la purificavo, però mi mettevo immediatamente l'altra divisa, la divisa di per ballare, anche se non avevo dormito per 48 ore, mi caricavo d'energia perché sapevo che dovevo ballare. E aún así que al otro día otra vez no dormía durante 48 horas. E anche se non avevo dormito per 48 ore, continuavo e andavo al mio lavoro. Qua hay una pregunta que si, que ya lo dijiste antes, pero por ahí no quedó muy claro. Okay. Que si tú consideras que esta pandemia como una señal por el excesivo, por el agotamiento que le hemos hecho a las reservas de nuestra madre tierra. ¿Y cómo podemos hacer para que nos paremos un segundo? Pues la verdad, no se sabe bien la causa de esta pandemia, pero la naturaleza es muy sabia, súper sabia. Y nosotros también somos naturaleza, que es lo que no hemos entendido. Noi sappiamo che non si sa l'origine di questa pandemia, non si sa. Quindi lo che si so è che la natura è molto saggia e noi formiamo parte della natura, però ci eravamo dimenticati. Y la naturaleza está tomando este momento precisamente para un reposo. No sé si ciertamente la naturaleza fue que lo mandó. No sabemos, no sabemos la causa. Quindi la natura si está prendiendo una pausa, un riposo, porque no se sabe da dónde l'origine veramente de esta pandemia. Quindi es la natura que ci ha dicho que había bisogno de una pausa. Pero así como la naturaleza está tomando esta fuerza durante esta pausa, también nosotros tenemos que tomar esa fuerza y de estar felices nosotros, de estar bien para que nuestras defensas se bien y enfermar. Y quindi si la natura ci está enseñando en questo momento que aveva bisogno di prendersi una pausa, anche noi dobbiamo fare lo stesso. Dobbiamo prenderci questa pausa per riflettere e per imparare così come la natura sta imparando de se stessa. Bene, io purtroppo devo comunicare che il tempo sta per scadere perché non abbiamo più tempo a disposizione per questa conferenza. Sì, io dejaría che Endoki termine di explicar, perché había empezado a explicar su arte en 5 minuti, si tienes algo más que explicar, y a las y media cortamos. ¿Te parece? Sí, faltan 7 minutos. ¿Querías hacer una ceremonia? Acá me pedían también que por qué no cantabas algo, por qué no hacías una ceremonia. Sí, hice un canto antes de empezar, pero claro que sí, vamos a hacer otro canto. Prima que abbiamo cominciato, ho fatto un canto di ceremonia, però mi sembra anche giusto finire con un altro canto, quindi per chi aveva chiesto che cantassi qualcosa, lo farà. Solo espérenme medio minuto. Mezzo minuto. Un secondo. Te están agradeciendo mucho. Gracias por esta maravilloso, por ser, por este maravilloso tres testimonios. Sí. Dios.
que fue muy interesante. Todos están agradeciendo, Endoki. Oh, viene. Ser esclavos del trabajo nos ha llevado a no dar importancia a las cosas simples, pero esenciales de nuestro vivir. Los abrazos, la belleza de encontrarnos todos juntos. Gracias, Endoki. Gracias a ustedes, de verdad. Esta canción es una canción que yo compuse hace... Ay, no me acuerdo de los audífonos. Pues esta canción es una canción que yo composto, no sé si recuerda cuánto, pero es una. Come 5 años, más o menos. 5 años, circa. Se llama Tiahui Mexica Tiyahue, que quiere decir, vamos, mexicanos, vamos. Y que ama, como de Tolu, y que vuol dire andiamo, mexicani, andiamo. Y vamos a, voy a hacer este canto para, siempre primero para el dador de la vida, pues para los guardianes, espíritus sagrados, de alta luz de todos los lugares donde vivimos. Paro questo canto dedicato al nostro datore di vita e a tutti quei posti sacri che sono sparsi durante, per tutto il mondo, che sono punti di luce. E per i suoi corazones también, sempre, per le sue persone, per tutto il mondo. E per i vostri cuori e i cuori dei vostri cari. E è un canto di aliento che dice, vamos. È un canto di, come si dice, aliento, Sara, di... un tifo, diciamo, per voi, per dire andiamo, andiamo, non molate. De speranza, un canto di speranza. Grazie, Sara. Vai. Yahweh Meshika Tiyahweh. Yahweh Meshika Tiyahweh. Facciamo così. Estuvimos en un enseñándole a más de 3,000 niños y este canto se los hice y cada vez que levantaba mi mano, así como lo hicimos también allí en Italia, todos deberían de decir Tiahui. Entonces ahí, aunque tengan su micrófono apagado, cada vez que yo alce la mano, digan ahí en su casa Tiahui, vamos para mandar okay, questa canzone io l'ho fatto per i bimbi e ogni volta che io alzo il pugno voi dovete dire Tiahui. Non interessa che avete il microfono spento, basta che l'energia di tutti in questo Tiahui lo facciamo tutti insieme. Tiahui Mexica, Tiahui, Tiahui. Tiahui Mexica, Tiahweh, Tiahweh, los kini nanahuacas, parin metepetzalan, Tiahweh, 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 Mexica, Tiahweh, Tiahweh, los kini nanahuacas, parin metepetzalan, Tiahweh, Tiahweh, sin que salgo a ni ganga, y pan clavistán.
diventare, non stesso cuore, non stessa voce, non stessa parola. Grazie per essere questa sera noi qui avanti nel mio altare, veramente questo è fumo. E poi tutta la mia preghiera sempre per voi, sempre, sempre. Parlo così nella mia lingua. Grazie. 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 Nella mia lingua. Senkatlas kamati pampa kalisli. Pampa kakilisli no tlachtoli. Tetespanto mexico tenostitlan. Toanahuac. Iwan. Sitlas elilikan inimpochtli. Ikan mejuanti. Pampa chipawalisli. Moteyot. Motonal. Motonali moyoguali. Nostinan motonaltin. Gracias por estar esta tarde con nosotros, conmigo, aquí y con nosotros, porque es todo México, es la cultura la que está con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Reciban este humo sagrado que es prendido también para ustedes, para sus corazones, como les digo, para sus personas, para limpiar su cuerpo, su espíritu, su mente, su alma. ¿Lees los subtítulos? Viri te ha mandado ese subtítulo. ¿Lo lograste ver? Yo ahí. No puedo ver bien. Tlaxocamati, aucachendoki, ognapan, no sé qué más dice. Yo no sé leer el quechua. ¿Cómo se llama? No, el quechua. El náhuatl. El tau. Y les mando saludos a todas las partes del mundo que nos estén viendo. Un abrazo grande de parte de México a mis hermanos danzantes que tienen mucho tiempo que no los veo también. Ya son 30 días, es muchísimo tiempo para nosotros. Muchas gracias y estamos en conexión con el humo, con las oraciones. Y gracias a todos, de verdad, gracias al espíritu del planeta por estos momentos. Les mando un gran abrazo con todo el corazón rojo. Gracias, gracias por tanto gracias, que han dado, gracias. Gracias con tutto il cuore, vi mando un abbraccio forte dal mio cuore rosso. Grazie di tutto, grazie allo spirito del pianeta. Grazie mille e pues esta es la primer conferencia, la primer plática y vamos a estar al pendiente de escuchar a los demás hermanos qué es lo que tienen que compartir, porque va a ser muy emocionante poder ver a todos. Cómo van a compartir sus experiencias, sus... È stato molto bello perché essere la prima volta i 50 persone circa hanno partecipato quasi 50 persone, sta molto bueno. Por ser la prima vez con poco tiempo che hemos comunicado. Sì, sí, pues, dimmi... No, Ivano, vuoi dire qualcosa, Ivano, per chiudere tutto? Sara? Ivano? Sì, volevo innanzitutto ringraziare mio fratello Ndoki, nostro fratello, grazie a te. E grazie a tutti gli altri fratelli che sono stati connessi con noi direttamente. E sicuramente avremo possibilità già da domani incontrare un altro fratello dal Perù e così via, per tenerci appunto sempre connessi. Grazie mille per le tue parole e per esistere. Tutti gli altri esseri umani che finalmente forse abbiamo capito di essere veramente, come dici tu, Ndoki, un unico cuore. Per cui manteniamo vivo lo spirito del pianeta finché non ci potremo vedere fisicamente con questo nostro spirito. Grazie mille a tutti. Grazie Ivano, grazie Sara, grazie Laura per tradurre. Grazie a tutti per essere questa sera qui con noi. Ti mando un abbraccio grande, grande con tutto il cuore e grazie. Tiagui. Gracias, gracias, gracias. Grazie Ndoki, grazie a tutti. Però scrivere in simultanea è molto difficile, quindi diventerò più brava più avanti. Sei stata bravissima Laura e brava Sara, bravi tutti, bravissimi. Grazie a tutti i volontari. Ok. Grazie, pues. Sentiamo presto, siamo in contatto. Ciao. Grazie ciao. Ancora a tutti. Domani alle 17:30. Sempre con lo stesso ID, quindi non c'è bisogno di inserire un numero nuovo.
Ci sarà il nostro fratello Wilco dal Perù e vi aspettiamo. Ciao a tutti. Tlasocamati, grazie, gracias, thank you. Tlasocamati. Gracias, Enloki. O Meteo. Gracias. O Meteo. Adiós.